Señoras y señores, amigas y amigos de Vamos Deportes, estamos con Héctor Bayón. Él es el entrenador de la selección mexicana de básquetbol, categoría Bayonetas, ¿verdad? Y Bayonetas surge por su apellido, mi estimado entrenador. Sí, fue a nivel de en Argentina cuando la cronista deportiva dice, dame una página en el Face. Digo, Bayón, espacio, neta. Oye, Bayonetas, así, y ahí de ahí salió el equipo de nombre Bayonetas a través de esa relación. Mira, nuestra categoría es infantil. Son jugadores del 2001, 2002 y la participación que tuvimos para poder representar a México fue primero ir a Cancún, ganar el selectivo y de ahí fue el equipo representativo que fue a República Dominicana y el mismo equipo fue a Argentina. Estuvimos investigando a fondo lo que es el baloncesto, particularmente en Puebla. Y hay veces que a las jugadoras les cuesta trabajo encontrar a un equipo para desarrollarse día con día. Mira, aunque Puebla es rica en cultura porque hay 123 universidades, 6 de ellas hacen becas deportivas, el problema es el espacio que hay entre las niñas de 9 y 12 años, que es la edad de oro, y si te das cuenta, a nivel de Olimpiada, ni está considerada esa categoría, de Olimpiada Juvenil. Entonces, nosotros hicimos un club donde están yendo las niñas a participar y las tenemos en ese horario y en esa edad. Nosotros tenemos 220 niñas participando activamente. ¿Y qué le parece que los Triquis de Oaxaca resaltan a nivel internacional y las Bayonetas también están muy fuertes en el panorama mundial? A mí me da mucho gusto que el deporte nacional se cubra de gloria a través de las participaciones. Qué bueno que se dieron los niños Triquis, qué bueno que se den las niñas de las Bayonetas, pero atrás de eso hay un respaldo muy fuerte por los padres de familia. No podríamos hacer nada sin el respaldo de los padres de familia, tanto en lo económico, con lo moral, con la confianza. Transportar a unos niños fuera del país implica muchos riesgos en su seguridad, en la salud y en el resultado. Y debemos ser muy cuidadosos de las tres cosas. Orgullo de Puebla, estudiante y basquetbolista Bayoneta Internacional, María Fernanda Ruiz. Pues nos fue muy bien, ganamos dos copas, la del Caribe y el torneo internacional de mini baloncesto. Y ahorita pues venimos aquí a la Cámara de Diputados porque nos hicieron un gran reconocimiento. ¿Y te gustó estar en este reconocimiento? ¿Te gusta que tu nombre suene en todos lados? Sí, me gusta, es muy bonito. También el de mis compañeras, porque todas somos un gran equipo. ¿Y cómo se llevan entre ustedes? Pues nos llevamos muy bien, porque afuera de la cancha somos como hermanas, igual que dentro. Y aunque dentro nos transformamos a otras personas. Oye, y les encanta, ¿verdad?, que les digan las Bayonetas. ¿Cómo fue que surgió este nombre a propósito del apellido de tu entrenador? Sí, dijeran que sí, nos queríamos que llamar, que si queríamos que nos llamáramos Bayonetas, y nosotros dijimos que sí, porque Bayón pues es un gran hombre, un gran entrenador, que gracias a él hemos podido llegar hasta acá. Después del éxito vivido en el baloncesto en el 2013, Gloria García aspira a conseguir los mejores lugares en el año 2014. Bueno, primero, siempre iba bien, voy muy bien en la escuela. Y ahorita con lo de básquet, hay que echarle muchas ganas y hacer doble trabajo. Siempre estar atentas tanto en el deporte como en los estudios. Eso es muy importante porque ustedes entrenan mucho y es decir, casi no tienes momentos libres. Pues no, pero los momentos libres tomo como entrenar, echarle todo el corazón en la cancha. Y esos son mis momentos libres, entrenar. Oye, Gloria, ¿y cuál fue el momento que más disfrutaste en este año en el básquetbol? Bueno, primero mis competencias de básquet, ir a Argentina, a República Dominicana, y ahorita tenemos una invitación a España. No, por el básquet todos mis viajes son ahí y es muy bonito y unas experiencias muy padres. Oye, pero van a viajar a España donde es una disciplina fundamental el básquetbol, van a enfrentar a lo mejor de España. Sí, primero hay que echarle todas las ganas y hacer todo con el corazón. Orgullo de Puebla, orgullo nacional, orgullo internacional, las Bayonetas en el básquetbol. En la cámara, Carlos Pasos, el de La Voz, César Santiesteban.